Pero ahorita nos vamos a conectar con Jaime Salomón, el ex viceministro de Agricultura, sobre las ineficiencias y las ineficacias que siguen afectando al Perú. ¿Cómo está, Jaime? Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Por tu intermedio, saludo a todos los peruanos a nivel nacional. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntame. A ver, ¿cuáles son estas ineficiencias, ineficacias? ¿Qué opinas tú, Jaime, de este contrato que ha hecho el Perú con el Reino Unido para la reconstrucción del norte? La inversión es importante, no solo porque la zona norte del país ha venido esperando esto más de 3 años, sino también es importante porque va a ser parte de la inversión en infraestructura que el Estado requiere hacer para levantar la economía en lo que queda del 2020 y los próximos 2 años. Es bastante oportuna y ya era necesario. Bueno, vamos a ver que sea así, y lo importante es que la gente del norte del Perú sea beneficiaria de esto, ¿no? Ante la incapacidad, y eso hay que reconocerlo, que han tenido los gobiernos para poder ejecutar las obras que se tenía que hacer en beneficio de nuestros compatriotas del norte del Perú afectados por el fenómeno del Niño. Lo que es cierto es que, como decía al principio del programa, no importa de qué color es el gato, lo importante es que case los ratones, como decía Deng Xiaoping. Jaime, cuéntanos. La repercusión no solamente es para los habitantes del norte de nuestro país, en general es para todo el país. Estas obras van a ayudar muchísimo, por ejemplo, a todo el tema agrario en la zona norte. Pero detrás de lo que estás diciendo, yo insisto, están las personas. Uh-huh. Y el problema que estamos teniendo hoy está en las personas. Y el futuro del país está justamente en si logramos tener personas competentes y que sepan comunicar con veracidad. Esto yo lo llamo el virus visible. El problema es el virus visible más que el invisible. Y esto sigue latente en las mesetas mentales de muchas personas que aún están controlando las diversas niveles del país. Una de las razones podría ser la educación que recibieron en algún momento, pero eso capaz está llevado a que no están escuchando a la población. Uh-huh. Una cosa es escuchar, verificar las cosas buenas y llevarlas adelante, y otra simplemente es escuchar por escuchar. Estas personas hoy en día, la prensa lo está evidenciando, están hablando en muchos casos con medias verdades o tapando ineficiencias. Ejemplo, se está dando muchísimo gasto en publicidad que no necesariamente están resolviendo el problema de los peruanos. Si ese dinero lo usáramos en este momento para invertir en educación, en mejora de educación, la historia no se repetiría a futuro. Y justamente ese es el gran problema, la educación, para tener gente competente trabajando por el país a futuro. La educación que demos hoy va a permitir que estos jóvenes sean el futuro del país. Lamentablemente, la buena educación que permite analizar, hablar con sustento, con experiencia, con veracidad y planteando estrategias que lleven al desarrollo no solamente del Perú, sino también de cada peruano, nos está fallando. Lo vemos en los poderes del Estado, es necesario definitivamente ya que coordinen entre los sectores y entre los sectores con los gobiernos locales y regionales, que hasta la fecha estamos viendo la evidencia, la persona es la que está fallando y ahí necesitamos tomar acción inmediata. Uh-huh. Correcto, Jaime. Bueno, esperemos realmente de que se tomen las medidas correctivas. Como tú dices, siempre estamos a tiempo de mejorar, de hacer las cosas más eficientes, de entender que estamos entrando a una situación económica muy complicada y que es mejor distribuir esos recursos hacia el consumo, hacia la gente, hacia la reactivación empresarial y no precisamente pues a cosas que no tienen mucho sentido. No solo pues los señores swing que hay ahí en el gobierno, sino hacia programas productivos para las personas que van a, como decía, elevar el consumo y también para esta reactivación de MIPES. Ahora, tú que eres un emprendedor y eres un promotor de las MIPES, ¿por qué las han desatendido tanto, Jaime, si alrededor
de 70 mil millones de soles es lo que está en juego en la economía de la pequeña y microempresa, y no precisamente es lo que mueven las grandes empresas. El enfoque se ha dado sobre las grandes y medianas empresas, a las cuales les ha ayudado con mayor fuerza. Las MIPES les ha faltado estrategia, ha faltado un poco de liderazgo y panorámica. Las MIPES dan muchísimo trabajo a nivel nacional. Ellas han dejado de funcionar posiblemente porque no podían acceder a estos, en el fondo son préstamos, apoyo del Estado, pero ¿con qué dinero iban a pagar estos préstamos si tienen ya casi 100 días sin trabajar? Es ahí donde se requiere acciones reales, pensando realmente en lo que cada sector empresarial requiere hoy en día. Eso se puede hacer, todavía están con tiempo, pero depende del Ministerio de la Producción netamente, la estrategia del Ministerio. Así es, así es. Bueno, Jaime, esperemos que realmente mejoremos en ello y pongamos atención. Se viene este Reactiva 2, que supuestamente va a llegar de manera más rápida hacia la pequeña y microempresa, y bueno, esperemos que también sea utilizado de manera responsable por las pequeñas empresas y no sea pues para cerrar sus negocios, sino para tener fe en el Perú, que es lo que se necesita. Muchas gracias, Jaime. Ha sido Jaime Salomón, es viceministro de Agricultura.